Buenos días, tengan todas y todos ustedes bienvenidos a una nueva sesión de esta serie de conferencias magistrales que organiza la Escuela Judicial Electoral y nuestro Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde, como ustedes saben, se proponen temas que podamos nosotros discutir. Es un formato, por supuesto, que nosotros le denominamos de conferencia magistral, pero nos da la oportunidad de entablar un coloquio con nuestros panelistas, con nuestros invitados que nos distinguen precisamente con esta colaboración y esta participación. Y en esta ocasión me siento especialmente honrado y gustoso de que esté con nosotros el profesor Javier Tajadura Tejada, con quien hemos tenido una relación académica de hace tiempo, ¿no? Y ahora no nos hemos visto ya precisamente de hace un buen tiempo, y es un honor y un especial gusto poder recibirle en esta plataforma virtual en espera de que podamos hacer esto físicamente pronto, ya sea aquí o en Bilbao, donde se encuentra precisamente Javier. Voy a decir algunas líneas curriculares muy breves, simplemente para presentar al profesor Tajadura con ustedes y con el auditorio que nos sigue en las redes sociales. Javier Tajadura Tejada es profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco desde 1996, acreditado como catedrático de universidad en 2012. Ha desempeñado tareas docentes e investigadoras ininterrumpidamente a dedicación completa durante los últimos 25 años. Voy a mencionar algunas de sus monografías para tener una idea precisamente de la altura jurídica y científica que tiene Javier. Es autor de 9 monografías. Voy a mencionar, insisto, algunas: La Quinta República Francesa, publicada en 1996, El Preámbulo Constitucional, ya de hace tiempo también, de 1997, una obra de referencia, me parece a mí, en este tema. El Principio de Cooperación del Estado Autonómico, del 2010, La Cláusula de Supletoriedad del Derecho Estatal. Quisiera destacar uno que a nosotros nos interesa especialmente, Javier, que es el de la ilegalización de los partidos políticos en las democracias occidentales. Es un tema que centralmente interesa a nuestra materia en México. La especialización del derecho electoral sigue centralmente el régimen de los partidos políticos, y por supuesto que este tema nos es central, ¿no?, para nuestros análisis y nuestros estudios. Y finalmente, uno que mencionábamos ahora, tras bambalinas, con Josu de Miguel, Kelsen contra Schmitt, Política y Derecho en la Crisis del Constitucionalismo. Nos decía Javier que es oportuno para España, pero yo diría que también nos sería especialmente pertinente en México estas tensiones derecho-política vistas a la luz de ese conflicto intelectual que definió, digamos, los derroteros del derecho constitucional, quizá en Europa y también en este lado del Atlántico, porque también por acá hemos tenido transformaciones institucionales, sobre todo en los 90s, en América Latina, y que tuvieron que ver con la configuración precisamente de diseños que construyeron órganos de justicia constitucional. Y precisamente con eso concluyo la presentación. Nuestro Tribunal Electoral desarrolla funciones de justicia constitucional en sentido concreto y tiene facultades de inaplicación de leyes a partir precisamente de estos diseños que en los años 90, 94, 96 se dieron en México. Bienvenido, Javier, y de verdad te agradecemos muchísimo que nos regales estos minutos. Y bueno, no mencioné el tema del que nos va a hablar Javier, igualmente importante para nosotros: la reforma vista a la democracia española. ¿Cuáles son sus problemas? A poco tiempo ya de que cumplamos 45 años de la democracia constitucional española, y qué mejor que Javier para comentarnos este tema. Muchas gracias, Javier. Bienvenido. Y tienes el uso de la palabra. Muchísimas gracias, Alfonso, por tu amable presentación. Muchísimas gracias a ti y al Tribunal Electoral de la Federación por la amable invitación para estar aquí, aunque sea virtualmente, con todos ustedes. Es un honor para mí y un placer, encantado, de verdad. O sea, soy yo el agradecido porque me hayáis invitado y podamos estar ahora aquí reunidos de esta manera. Bueno, gracias por la amable presentación. Quiero que sepan todos que es la presentación de un amigo y tomen sus palabras como las de un amigo, efectivamente, desde hace muchos años, ya que nos conocimos, ¿verdad?, en Madrid, ¿no?
y vamos, llevamos muchos años de amistad y de intercambio académico, etcétera, y pues me produce también una especial satisfacción continuarla mediante esta actividad, ¿verdad? Bien, yo creo que lo más importante de estos eventos son las preguntas, las inquietudes que puedan tener ustedes. Yo ya digo que yo tengo tiempo de sobra luego para responder a todas ellas, pero bueno, en principio se me ha dicho que dispongo de 30 minutos para hacer una presentación que sirva pues, para plantear los problemas y bueno, voy a ocupar esos 30-35 minutos. Yo quisiera dividir la intervención en tres apartados, transmitirles tres ideas. Una primera idea que creo que es previa y presupuesto de toda la explicación que yo vaya a hacer, que es cuál es el valor de la Constitución del 78. Porque solo partiendo del significado y alcance del verdadero valor de un texto constitucional, pues puede plantearse su reforma, o incluso si no vale, pues no haría falta reformarla, ¿no? Pero primero, primera idea, el valor de la Constitución del 78, que es un valor singular y que lo distingue pues también de otros textos constitucionales. Esa sería la primera idea. Segunda idea, comentábamos antes también entre bambalinas que hablar de la reforma constitucional en España es hablar como de ciencia ficción, de política ficción, porque no es viable la reforma constitucional. Entonces, ¿por qué no es viable? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué en España no se puede reformar la Constitución actualmente? Esa sería la segunda idea. Y la tercera, no obstante las anteriores, o sobre todo por lo primero, bueno, pues responder ya concretamente a la pregunta que se me ha planteado, ¿no? ¿Qué cuestiones se podrían reformar en la Constitución del 78 para mejorarla? Pero ya sería de hacerles una especie de telegrama o de señalarles un elenco de posibles reformas, pero a la luz de lo dicho anteriormente, que no es hoy viable políticamente la reforma de la Constitución, aunque sí sería deseable por muchos motivos. Estas son las tres cuestiones que quisiera desarrollar en esta media hora. Bien, empezando por el valor de la Constitución del 78. Bien, la Constitución es norma suprema de ordenamiento jurídico, contiene las decisiones políticas fundamentales de una comunidad. Eso, toda Constitución tiene ese valor, ese significado y ese sentido. Pero la Constitución española del 78, al margen de eso, como toda Constitución se explica por su circunstancia histórica concreta, ha sido definida, entre otros, por uno de los padres de la Constitución, ¿no? Un constituyente que desempeñó un papel fundamental, Alfonso Guerra, que fue luego vicepresidente del Gobierno de España muchos años, pues Alfonso Guerra define la Constitución Española del 78 como un acta de paz, un tratado de paz, un acta de paz. Entonces, ese es el verdadero significado político e histórico de la Constitución del 78. Con la Constitución del 78 se puso fin a la Guerra Civil Española que se había iniciado el 18 de julio del 36. Entonces, ese es el verdadero valor y significado, ¿eh? La Constitución del 78 es el final, es el fruto de un proceso ejemplar de transición política a la democracia, de transformación de un sistema autoritario en un sistema democrático, de forma pacífica, y entonces que se puso fin a la Guerra Civil, y poniendo cómo se puso fin a la Guerra Civil, mediante un consenso, mediante traduciendo jurídico-políticamente el principio de reconciliación nacional, los vencedores y los vencidos, los que habían participado en la guerra, se pusieron de acuerdo. Y se pusieron de acuerdo y con la Constitución del 78 lograron resolver o encauzar problemas que nos habían enfrentado los españoles durante 200 años. Telegráficamente, el problema sobre la jefatura del Estado. Se pone de acuerdo una monarquía parlamentaria, desde Carrillo hasta Fraga, es decir, desde personas que habían estado en el franquismo hasta el Partido Comunista. Eso quiere decir que se ponen en consenso, se ponen de acuerdo personas de ideologías contrapuestas, personas que habían luchado en la Guerra Civil, ¿no? O sea, la reforma de la jefatura del Estado, consenso entre monarquía parlamentaria. Sobre la cuestión o el problema religioso que tanta relevancia tuvo, al fin y al cabo, para algunos la Guerra Civil fue una cruzada en defensa de la religión, erróneamente, ¿no? Pero el problema religioso, pues ya con la no confesionalidad del Estado, se establece la no confesionalidad del Estado, cooperación con la Iglesia, pero no confesionalidad. El problema militar, por primera vez, se establece la plena subordinación del poder militar al poder político. El problema social, se sientan las bases de un Estado social en que la educación, la salud, etcétera, van a ser derechos universales. Todo eso se consensúa en el año 78. Solamente va a haber un tema, que no fue posible el acuerdo, el tema territorial, que todavía colea y luego volveremos en la tercera parte de la exposición a hablar de él. Sobre la organización territorial del Estado no fue posible el consenso. Algunos querían un Estado federal, lógicamente, otros querían un Estado confederal, que no es posible. Lo quería mantener la centralización y entonces ahí más que decisión, todo lo anterior fueron decisiones políticas sobre la monarquía parlamentaria, sobre el Estado no confesional, pero en el tema territorial habría que utilizar la categoría del término smithiano, de hubo un compromiso apócrifo, se aplazó el problema y se remitió al legislador.
y no se definió territorialmente, se estableció un modelo territorial en la Constitución fijo, sino que se remitió al legislador a las leyes orgánicas de los estatutos de autonomía. Pero ese es el valor de la Constitución del 78, el valor del consenso, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, es como hay que plantearse el problema de la reforma de la Constitución. ¿Qué es la reforma de la Constitución? Siguiendo al maestro Pedro de Vega, la reforma de la Constitución es, ante todo, un mecanismo de defensa de la Constitución. Si la Constitución del 78 es valiosa, hay que defenderla. Y una forma de defenderla es mediante la reforma de la Constitución. Entonces, eso es como yo enfoco, digamos, el tema de la reforma. Pero claro, para entender que la reforma es un instrumento de defensa de la Constitución, hay que entenderla de una manera determinada. Y esto nos obliga a distinguir reforma constitucional de destrucción de la Constitución, cambios en la Constitución de cambios de Constitución. Hay que reformar la Constitución para mejorarla porque es valiosa, etc. Ese es el punto de partida. Segunda cuestión, ¿por qué en España no es posible la reforma de la Constitución? Básicamente por dos órdenes de razones. En España no es posible hoy en día reformar la Constitución, entre otras cosas, sobre todo, por una razón política, por razones políticas. Ese consenso constitucional del 78 se ha roto, no es posible hoy en día, ese consenso ya no se da, hay una polarización política creciente, desde luego hay una concepción de la política más smithiana que kelseniana, ¿no? Desgraciadamente los dirigentes de los principales partidos han olvidado las enseñanzas de Kelsen de que la democracia debe ser compromiso, pacto, acuerdo y transacción, y más bien mantiene una lógica casi smithiana de amigo-enemigo, de demonizar al adversario y de hacer imposible así pues, la forja de pactos o acuerdos para afrontar los muchos problemas que tenemos, desde la COVID hasta la guerra de Ucrania, etc. ¿No? Entonces, esa polarización hace imposible hoy en día el Partido Popular y el Partido Socialista, que son los partidos centrales del sistema, los que vertebran, aquellos cuyo consenso y acuerdo es fundamental para la reforma, porque solamente con ellos se darían las mayorías parlamentarias requeridas, las mayorías cualificadas requeridas por los procedimientos de reforma, 2/3 o 3/5, según prevé la Constitución, según las materias a reformar, hace falta 2/3 o 3/5, esto exige el concurso de esos dos partidos centrales, y esos partidos no se ponen de acuerdo para reformar la Constitución, en realidad no se ponen de acuerdo prácticamente para nada. Ni para reformar la Constitución, ni para renovar el Consejo General del Poder Judicial, o para nombrar para prácticamente para. Entonces, en ese clima político y en ese contexto político, hablar de reforma pues, es ciencia ficción. Ahora bien, al margen de ese problema político, que eso solo se puede superar si los partidos políticos pues, entran en otra dinámica, digamos, ¿no? De funcionamiento y de comportamientos, existe un problema jurídico, que es el que decía la errónea comprensión de la reforma constitucional en España. Errónea comprensión, digo, por parte del Tribunal Constitucional. Es decir, esta distinción entre reforma y destrucción de la Constitución, pues que yo les puedo explicar ahora, que todos ustedes conocen, ¿no? Pues bueno, desde la distinción de Smith entre Constitución y leyes constitucionales, o la teoría de Zagrebelsky del núcleo constitucional intangible, o sea, o la idea de aquellos países que tienen cláusulas de intangibilidad, como pueden ser Alemania, Italia o Francia, es decir, que hay materia que no son susceptibles de revisión, lo que forman las señas de identidad de la Constitución, el núcleo intangible, porque si se altera eso, o se cambia de Constitución o se destruye la Constitución. Esa teoría no la sostiene nuestro Tribunal Constitucional, sino que nuestro Tribunal Constitucional dice que por la vía del procedimiento de revisión total, del 168, se puede reformar toda la Constitución, revisarlo todo, alterarlo todo, cambiarlo todo, e incluso, fíjese, no ya sustituir la monarquía parlamentaria por otro tipo de forma de Estado, una república en su caso, sino incluso e introducir cláusulas de secesión que pusieran en cuestión la unidad de la nación y del Estado. Cláusulas de secesión que yo sepa solamente hay en Etiopía y en algún otro país más, ¿no? Pero el Tribunal Constitucional dice que sí, que con la vía de la reforma se pueden incluir todas esas cosas. Y entonces eso sí que explica que aunque no se diera el problema que les acabo de mencionar antes, el problema de la polarización política, que no se diera en cuya mayoría, estaría justificado, digamos, el temor a la reforma. En realidad no hay que temer la reforma, cuando la reforma es un mecanismo de defensa de la Constitución, nada hay que temer. Pero claro, cuando se llama reforma también a la posible destrucción de la Constitución, entonces podemos tener el miedo razonablemente
de que aquellas fuerzas que lo que quieren no es reformar, sino destruir la Constitución, aspiren a utilizar el procedimiento de reforma con esos fines. A mi juicio, los más peligrosos serían los que he mencionado. Reemplazar la jefatura del Estado o incluir cláusulas de secesión. ¿No? Por ser concreto y claro, esas serían, a mi juicio, las más peligrosas, porque cualquiera de ellas implicaría la destrucción de la Constitución del 78 y de lo que significó, ¿no? Porque ese acta de paz, digamos, tenía una cláusula. Por insistir un poco, volver a lo que les decía antes también, que me parece que tiene cierto interés sobre el acta de paz, eso es una similitud que tiene la Constitución española, ¿no? Con otras constituciones, pero sobre todo, claro, aquí tiene especial trascendencia con la Unión Europea, con los tratados constitutivos de las comunidades europeas, hoy la última versión, el Tratado de Lisboa, que no es una constitución, es un tratado internacional. ¿No? La Unión Europea sería como una confederación en forma moderna, por utilizar la nomenclatura del profesor La Pérgola, ¿no? Está más cerca casi de un Estado federal que de una confederación antigua, pero es una forma política singular. Pero la importancia, al margen de la cuestión jurídica, el tratado, las comunidades europeas, el tratado que las crea, es también un acta de paz que pone fin a la guerra civil europea iniciada en 1914 y que no concluye hasta 30 años después con la derrota del nacionalsocialismo de la Alemania de Hitler. Eso fue una guerra civil europea y, al margen del valor que tienen los tratados de la Comunidad Europea, su verdadero valor reside en eso, en que Francia y Alemania, que habían hecho en 70 años tres guerras y amenazaban con hacer más, pues ya es impensable hoy en día que Francia y Alemania hagan una guerra. Entonces ese es el valor, ¿eh? Un valor como acta de paz que comparte nuestra Constitución española con los tratados constitutivos de la Unión Europea, por lo que hace necesario defenderlas y lo hace especialmente valioso. Bien, me cuento un poquito hacia atrás. Y la segunda cuestión, entonces, problemas de la reforma. Problema político, no se da el consenso. Problema jurídico, errónea comprensión. No se comprende y no se entiende bien. Hay muchos autores que sí, bueno, siguiendo a Pedro de Vega, Lucas Verdú, toda una tradición, ¿verdad?, de constitucionalistas que, pues, los que, pues, Alfonso Herrera, etcétera, pues han leído y han seguido. Pero esa no es la doctrina oficial del Tribunal Constitucional, sino que el Tribunal Constitucional entiende que todo puede ser alterado mediante el procedimiento del 168. Y entonces esto nos obliga a ser cautos y nos obliga a que, en el supuesto de que emprendamos un proceso de reforma, que puede ser deseable para todas las cosas que le voy a decir ahora en la tercera parte de la exposición, lo primero que habría que hacer es acotar el perímetro. Bueno, que a veces se hacen estas encuestas capciosas, y dicen, ¿es usted favorable a reforma de la Constitución española? Y hacen, ¿no?, esas entrevistas, se hacen unas encuestas, que ni siquiera ustedes les hacen la pregunta, ¿es favorable a reforma de la Constitución de México? ¿Usted es favorable a la reforma? Depende. Depende de qué reforma. O sea, si es para mejorarla, sí, pero si es para empeorarla, déjale como está. Entonces, o sea, esa preguntar en abstracto si uno es partidario de la reforma no tiene sentido, ¿no? Salvo que se conciba solamente como instrumento de defensa y solo para mejorarla. Si es para mejorarla, sí, por supuesto. Pero si resulta que se puede hacer cualquier cosa con la reforma, igual entonces no somos partidarios de reformarla, ¿no? Entonces, habría que acotar primero el perímetro. Para que se pueda emprender una reforma en España, hace falta primero acotar el perímetro. Hace falta textos y votos, ¿no? Se dice textos y votos. Un texto, ¿qué es lo que se va a reformar? Se acota el perímetro y se pacta, por lo menos, entre los dos grandes partidos vertebradores del sistema. Y con un texto que acote el perímetro y un pacto entre los partidos que hacen mayoría, se puede reformar la Constitución. Prueba de ello es que en dos ocasiones eso ha sido posible. Conviene también, antes de decir qué es lo que se puede reformar, recordar o explicar brevemente que en 40 años de democracia, en 40 años de régimen constitucional, la Constitución española ya ha sido reformada en dos ocasiones, año 1992 y año 2011. Artículo 13, relativo al derecho de sufragio pasivo de los extranjeros, y artículo 135, para introducir la cláusula de estabilidad presupuestaria. Dos reformas muy concretas, muy concisas, para lograr objetivos también muy precisos que venían exigidos por el proceso de integración europea. El proceso de integración europea exigía reconocer a los ciudadanos de la Unión Europea el derecho de sufragio pasivo en elecciones municipales, en elecciones al Parlamento Europeo, y hubo que reformar la Constitución para compasarla a ese proceso. El proceso de unión monetaria y económica exigía también constitucionalizar el principio de estabilidad presupuestaria y hubo que acompasar también la Constitución.
se hizo el texto, se pactó entre los grandes partidos y en 10 días no costó más. En agosto del año 92 y en septiembre del año 2011, en 10 días se reformó la Constitución. O sea que es posible reformarla, ¿no? Es posible reformarla si hay consenso y hay un texto claro. Pero han sido las dos únicas ocasiones en que se ha reformado la Constitución. Las dos únicas. ¿Quiere eso decir que en 40 años la Constitución española no ha cambiado? No, es prácticamente irreconocible. Muchas cosas se ha mejorado mucho, ¿no? En otras no ha empeorado, pero desde luego la Constitución del 78 a lo largo de 40 años ha cambiado, pero ha cambiado vía mutación constitucional, no vía reforma. Entonces, cuando en el programa de la asignatura se explican las reformas constitucionales, las vemos en una hora. Explico estas dos, la del 13 y la de 135, pero les digo, el tema importante es las de las mutaciones, ¿eh? Ha cambiado la Constitución vía interpretación del Tribunal Constitucional, vía tratados internacionales, sobre todo los tratados de integración europea, incluso a veces vía leyes, ¿no? Incluso en materia dogmática de derechos fundamentales, se ha ampliado el contenido de algunos derechos sin cambiar la Constitución mediante leyes, ¿no? O mediante tratados internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, la prohibición de la pena de muerte se ha cambiado, la Constitución en el artículo 15 prevé la pena de muerte, pero afortunadamente se ha suprimido, sin reformar la Constitución, vía tratado internacional, protocolos del Consejo de Europa, del Convenio Europeo de Derechos del Hombre. Se ha suprimido la pena de muerte. Se ha ampliado el derecho al matrimonio, incluyendo también el matrimonio personal del mismo sexo, sin cambiar la Constitución mediante vía legal. Es decir, ha habido muchas mutaciones. Se ha reducido la potestad presupuestaria de las Cortes, que ahora tienen que pedir la autorización a las instituciones de la Unión Europea para aprobar el presupuesto. Se ha reducido la dirección de la política monetaria del gobierno, que ya no dirige el gobierno, sino que dirige el Banco Central Europeo. Todos esos son cambios constitucionales de formidable envergadura, pero que se han producido sin acudir a la reforma de la Constitución, vía mutación. Algunos positivos, otros en materia territorial no tan positivos, que ahora no voy a comentar. Pero en cualquier caso, esto merece una valoración, creo que estaría así subrayarla, negativa. ¿Negativa en qué sentido? En que se ha producido cada vez un mayor distanciamiento entre la norma constitucional y la realidad. Uno lee la Constitución española y no se entera que estamos en la Unión Europea. Solo hay un artículo que habla de la Unión Europea, justamente el 135, desde 2011, por constitucionalizarse la estabilidad presupuestaria. Se dice en los márgenes que se establezca, límites de déficit y de endeudamiento, en los márgenes que establezca la Unión Europea. Esa es la única referencia desde 2011 a la Unión Europea. Entonces, bueno, sabemos, pero hasta el 2011 ni siquiera leyendo la Constitución sabíamos que estamos en la Unión Europea. Luego comentaré, leyendo la Constitución, tampoco sabemos que en España hay 17 comunidades autónomas con sus parlamentos autonómicos, etcétera. La Constitución no pone nada de eso. Entonces, bueno, ese distanciamiento entre la norma y la realidad, nosotros como juristas, defensores de la Constitución racional normativa, pues tenemos que criticar, decir, los poderes públicos, o sea, en este caso el poder de reforma constitucional o poder constituido, tiene que acompasar y tiene que incorporar al texto constitucional toda esa realidad del poder. Entonces es criticable que haya ese distanciamiento y que cada vez sea mayor. Entonces que la Constitución se haya reformado solo acudiendo a la mutación. Y muchas veces, pues claro, el problema de la mutación es el de su legitimidad, y los límites de la mutación, cuando se cambia la Constitución, pues para hacerle decir lo contrario de lo que dice, ¿eh? Aunque nos parezca bien, ¿eh?, el objetivo, pero claro, no, a mí me parece magnífico que se haya suprimido la pena de muerte, magnífico. Pero hay que ponerlo, pongan la Constitución, para que no quede ninguna duda, ¿no? Pero claro, ¿por qué no? ¿Por qué no se pone? Por las dificultades de la reforma, porque está mal entendido el concepto y entonces se tiene miedo. Se dice, no vaya a ser que ahora para poner esto que estamos de acuerdo, quieran poner otra cosa, aprovechar para poner otra cosa. Bien, dicho ya esto, sin extenderme más, paso a la tercera, al tercer bloque y ahí el tiempo que me des, ¿no?, para el tercer bloque. ¿Qué son? Si se diera el clima político adecuado y fuera posible acotar un perímetro, ¿cuáles son las cuestiones que merecerían reformarse de la Constitución española? Algunas ya indirectamente las he mencionado. Podríamos hacer una serie de bloques. Primer bloque, el más importante de todos, o sea, la Constitución española sí que necesita técnicamente una reforma en lo que se refiere a la organización territorial del Estado. Está autonómico,
entre otras cosas, porque hubo un compromiso apócrifo, porque todo se traslada al legislador, no dice la Constitución cuántas comunidades autónomas hay y, lo que es más grave, tampoco dice qué competencias tiene. Entonces, se ha desconstitucionalizado el reparto del poder. El reparto del poder, comunidades autónomas, Estado, está en las leyes orgánicas de los estatutos, que se cambian por mayoría absoluta, sin las garantías de la reforma constitucional. Esto es lo que llevó al profesor Pedro de Vega a denunciar el disparate, digamos, que tenemos en España, de que el poder constituyente, hay un poder constituyente permanente. El legislador orgánico, a través de los estatutos de autonomía, constantemente está reformando, alterando el reparto de poder sin tener que reformar la Constitución. Esto es grave, da para un tema en sí. Entonces, esto sí que, el famoso título octavo dice cómo se puede crear un Estado autonómico, que ya se ha creado, cómo se pueden hacer comunidades autónomas, todo eso ya está. Es un título de creación del modelo que habría que reemplazar por un título de funcionamiento del modelo. Por decirlo con las palabras del maestro Rubio Llorente, cuando explicaba estos temas, le preguntaban también sobre estos temas, decía, no, pero en este caso no se trata de reformar la Constitución, lo que se trata es de terminarla. La Constitución española está incompleta, falta algo. No ha cerrado el tema territorial, el tema de la organización territorial del Estado. Entonces, no es que el título octavo haya que reformarlo, claro que hay que reformarlo, hay que reemplazarlo por otro, pero eso no es tanto reformar la Constitución como completarla o terminarla. Entonces, esto sería la primera necesidad, porque tenemos muchas disfuncionalidades, ¿eh? Esta organización territorial del poder abierta, eso les digo que eso da para otro tema, nos ha ocasionado muchas disfuncionalidades, pues las últimas las hemos visto a la hora de combatir la epidemia de la COVID-19, etc. Pero este sería el primer gran bloque. A mi juicio sería la reforma más necesaria. Esta sería la reforma más necesaria, que no puedo entrar ahora en detalles sobre ello. Segundo bloque de reformas, la europeización de la Constitución. Todas esas cosas que ya forman parte de nuestra realidad constitucional, desde el euro, el Banco Central Europeo, el control de la potestad presupuestaria, etcétera, todo eso sería conveniente para acercar la realidad a la norma, recogerlo, unas cláusulas de europeización de la Constitución, etcétera. Entonces sería deseable políticamente y simbólicamente recoger que España es, como nota distintiva, ya un Estado integrado en la Unión Europea con todas sus consecuencias. Segundo bloque. Tercer bloque. En materia de derechos fundamentales, todo lo que se ha avanzado en esa materia, que ahí sí efectivamente se ha avanzado por influencia de los tratados internacionales o bien sea por interpretación progresiva del Tribunal Constitucional, sería conveniente recoger también en la Constitución esos avances. Por ejemplo, ya les he señalado la prohibición de la pena de muerte. Tercer bloque. Cuarto bloque de reformas. Reformas institucionales. Tenemos básicamente un problema institucional estructural, que es la colonización partidista de instituciones que tienen que ser neutrales. Léase Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial. El diseño constitucional de las mismas no ha impedido que sean colonizadas. Luego sería conveniente reemplazarlos por otros modelos o por otros diseños que hicieran más dificultoso esta colonización. Esas son las únicas mejoras institucionales que se me ocurre que se podrían constitucionalizar. Quinto, por señalar una última reforma sobre la que existe un consenso absoluto y total. Entonces, terminaré con ella, y entonces eso pone de manifiesto cómo, aún existiendo el consenso sobre la materia, no se lleva a cabo la reforma, que sería una reforma meramente simbólica porque no tendría trascendencia práctica, que es en la regulación de la jefatura del Estado suprimir la discriminación de la mujer. En la regulación de la sucesión a la jefatura del Estado figura expresamente una discriminación de la mujer, que no tiene trascendencia práctica porque el jefe de Estado solo tiene dos hijas, entonces no hay posible discriminación, salvo que tuviera mañana la reina de España un hijo, y entonces entraría en juego, ¿no?, la cláusula discriminatoria. Y hay un consenso en que eso, pues, tuvo su sentido hace 40 años, pero en una sociedad igualitaria pues no tiene ninguna justificación y al contrario erosiona el prestigio, la legitimidad de la institución, la existencia de esa discriminación de las mujeres. Entonces, eso habría que reformar. Sería tema territorial, de europeización de la Constitución, mejoras institucionales, consolidación de los derechos, de los nuevos derechos, y quinto, eso sería el telegrama que les podría hacer sobre la reforma de la Constitución española.
Pero, por ejemplo, ¿por qué sobre el tema último que hay no se lleva a cabo la reforma? Pues por el miedo, siempre miedo a la reforma. ¿Qué quiero decir el miedo a la reforma? Te lo explico sin necesidad de explicarles los procedimientos, ¿no? Pero en realidad los procedimientos acaban siempre con un referéndum. Y en el caso de cuando que afecta a la fractura del Estado, por ejemplo, esta reforma para suprimir la discriminación de la mujer del artículo 57 acabaría en un referéndum. Se tiene miedo al referéndum porque, con razón, se puede prever que aquellos que son partidarios de acabar con la institución monárquica utilicen ese referéndum, defiendan la abstención, siempre hay abstención en todos los referéndums, ¿no? Y hagan una lectura de que todos los que se han abstenido en el referéndum es no porque no quieran que se suprima esa discriminación, sino porque lo que no quieren es expresar mediante esa abstención un rechazo a la jefatura del Estado. Y entonces, ante el temor de los grandes partidos a que haya una lectura antimonárquica de la posible abstención en el referéndum, pues se bloquea la posible reforma. Se bloquea la reforma. Con lo cual, ese temor al referéndum bloquea la reforma. Con lo cual, es un síntoma de cierta inmadurez del sistema. Porque, claro, si un sistema tiene miedo al referéndum, a pesar de que los partidos vayan mayoritarios que lleguen al consenso vayan a defender el sí, pues eso quiere decir, claro, que en España las fuerzas, digamos, antisistema gozan de un apoyo, digamos, suficiente como para temer plantear un referéndum sobre cuestiones vitales del Estado. Entonces, si no fuera preciso el referéndum, pues esa reforma ya se habría llevado a cabo, porque serán las mayorías de 2/3 o 3/5. Entonces, esto nos lleva a otro tema apasionante, que es la legitimidad, ventajas, inconvenientes o problemas de la intervención popular directa vía referéndum. Es un, que también en la disyuntiva Kelsen-Smith, ¿no? Pues también tiene un lugar relevante, ¿no? Bien, eso sería, digamos, el elenco de la reforma popular. Me quedan algunos minutos, Alfonso, para otras. Sí, 5 minutos para otra idea o una conclusión, digamos, más a todo lo que les he dicho. Aún en el mejor escenario, se da clima político favorable, se hace el perímetro de las reformas, se llevan a cabo todas esas reformas, fíjense lo que les digo, y a pesar de todo, no estaría garantizado que los problemas políticos e institucionales que vive España o que atraviesa nuestro país, pues se vieran solucionados. ¿Por qué? Esto es importante señalarlo. Porque los problemas que tenemos básicamente, la colonización partidista de las instituciones que les he mencionado, la deriva cesarista y caudillista de los partidos políticos tienen un funcionamiento poco democrático, cada vez más caudillista, cesarista, etcétera, o sea, esos son los problemas fundamentales, pues no se van a arreglar o resolver simplemente porque se cambie la Constitución. O sea, una mera reforma constitucional, los problemas traen causa de fuera de la Constitución. Pues la mejor reforma constitucional no es la panacea tampoco, ¿eh? Son problemas de cultura política, son problemas de funcionamiento de los partidos políticos, ¿eh? Eso me parece que es importante señalarlo. Pongo un ejemplo, con eso termino. He dicho, el Tribunal Constitucional hoy está colonizado por los partidos políticos que se reparten los puestos. Tenemos un Tribunal Constitucional con 12 magistrados, de los 12, 4 son nombrados por el Congreso, 4 por el Senado, por mayoría de 3/5. La idea del constituyente al exigir una mayoría de 3/5 es que todos los candidatos fueran personas de prestigio, de máximo prestigio y de absoluta independencia. ¿Eh? Unas cualidades tales que suscitarían el consenso o el respaldo de la inmensa mayoría, la Cámara de 3/5. Y está bien diseñado. Miramos el artículo 159 de la Constitución y parece razonable, una regulación muy razonable. Y con esto se va a garantizar a estas mayorías de 3/5 que al Tribunal Constitucional, clave de bóveda del edificio constitucional, van a llegar las personas más capacitadas, más neutrales y de más prestigio y van a reforzar la autoritas que necesita la institución. Y cuando vemos cómo se aplica ese artículo 159 en 1980, aplaudimos. Pero ya en un acto presentaba sus memorias un alto. Entonces, un político importante de UCD, Juan Antonio Ortega Díaz Ambrona, un libro sobre las transiciones de la UCD, y ahí lo contaba. Contaba cómo se forma el primer Tribunal Constitucional de España, y es magnífico. Lo contaba él, y yo le creo, porque
se corresponde luego, como lo han contado otros intervinientes, como lo ha contado alguna vez incluso el profesor Rubio Llorente o Gregorio Peces Barba, ya fallecidos ambos, pero también padre de la Constitución. Y entonces cuenta que el propio Juan Antonio Ortega Díaz Zambrona, como enviado por Adolfo Suárez, presidente del gobierno, como representante de la UCD, se reúne con Gregorio Peces Barba como representante del principal partido de la oposición del PSOE, del Partido Socialista. Juan Antonio y Gregorio Peces Barba va cada uno con una lista. En esas listas están los mejores juristas de España, recuerden, García Pelayo, Tomás y Valiente, Rubio Llorente, y cada uno de ellos iba dando un nombre. Decía un nombre a Juan Antonio, y a Gregorio decía, magnífico. Luego le correspondía al otro, a Gregorio, dar un nombre. Juan Antonio decía, magnífico. Y así entre los dos, que eran los representantes de las dos fuerzas políticas vertebradoras del sistema, pues llegan a un elenco de 12 personas excepcionales. Bien, eso es como hay que hacerlo, con la regla del 159, a la letra y al espíritu de la norma constitucional, a la letra y al espíritu. Hace unos meses hemos visto cómo se ha aplicado el mismo artículo, porque el Congreso de los Diputados... el Congreso del Senado tenían que nombrar a cuatro, renovar a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional. Y fueron dos personas, como siempre, uno en nombre del gobierno, en este caso fue creo el ministro de la Presidencia, Félix Bolaño, y otro en nombre del principal partido de la oposición, del Partido Popular, que era el recién dimitido secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea. Y los dos fueron cada uno con su lista de nombres. Pero uno llevaba lista de sus nombres, de sus candidatos, y el otro de los suyos. Y entonces dijeron, mira, yo tengo estos, yo pongo dos y tú pones a otros dos. Y cada uno no consideraba que los otros eran buenos, ni mucho menos, decía, pero si son malísimos. El otro decía, bueno, pero tú, yo te voto a tus dos y tú me votas a mis dos. Eso es el problema, de términos italianos, la lotizzazione, las cuotas, el tema de las cuotas. El artículo es el mismo, el 159, porque luego van estos candidatos, se presentan y tienen los tres quintos de los votos. Se cumple la letra del precepto, pero no se cumple la finalidad, porque el consenso ha sido sustituido por las cuotas. Entonces, claro, el mismo artículo, no tiene la culpa el artículo. Hombre, ¿qué pasa? No lo tiene, porque el mismo artículo funcionó perfectamente y ahora funciona mal. Hombre, si se puede, no obstante, como buscar algún artículo que no pueda funcionar mal, ¿no? Pues, por ejemplo, con nombramientos individuales, para que no pueda haber cuotas, o ampliando el mandato, o no sé qué, cómo se pueden estudiar diseños distintos para evitar, digamos, esta colonización. Pero eso me parece también que es una conclusión importante, ¿no? O sea, ver la reforma constitucional es importante como instrumento de defensa para mejorar, para perfeccionar el texto, sobre todo también políticamente para transmitir la idea de que es posible reproducir y que es posible continuar, digamos, con ese consenso constitucional sobre las bases del Estado, fundamental desde el punto de vista político, tendría ese gran valor la Constitución. Aparte que se mejoraría, se pondría de manifiesto para la opinión pública y para la sociedad que el consenso sigue siendo posible y que, por lo tanto, la integración política, que es lo que persigue la Constitución, pues se mantiene. Pero tampoco hay que confiar, porque se podrían resolver muchos de los problemas que tenemos en España sin tocar el texto constitucional si hubiera un cambio en el funcionamiento y en la praxis de los partidos políticos, porque la democracia, como también Kelsen nos dijo, es inexcusablemente una democracia de partidos políticos, Estado de partidos, pero una cosa es el Estado de partidos, que los partidos tienen que tener su lógica y su ámbito de funcionamiento, que es el Parlamento, para formar una mayoría, pero tienen que estar ajenos al Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, etc. Bien, pues creo que me he ceñido al tiempo que generosamente se me ha concedido y, como les decía al principio, creo que lo más importante es pues que lo que creo que puede tener más interés que yo responda a sus inquietudes o que ya trajeran o a las que le hayas podido suscitar mi atropellada intervención de ahora. Muchas gracias por su atención. No, al contrario, Javier, ha sido, me parece, una exposición muy clara. Creo que quizá quienes no hemos estado, en mi caso, claro que me suenan muchas de las cosas que me dices, pero creo que objetivamente quien no ha tenido contacto con el constitucionalismo español y ha podido tener con esta síntesis tan rápida y completa que has hecho una muy buena idea de lo que ocurre, pero además quisiera destacar, antes de pasar a las preguntas, que durante tu exposición creo que nos vimos identificados con algunas de las afirmaciones que hacías a propósito de los problemas
Y precisamente eso es lo que nos enriquece en los análisis propios, es decir, observar que a pesar de que el modelo español ha sido sin ninguna duda, para México, por ejemplo, solo para hablar de México, un referente para nuestras propias reformas constitucionales, estoy pensando principalmente en la reforma a la justicia constitucional, precisamente del 94, donde se toma ese modelo de Tribunal Constitucional del 78 y de la ley posterior del 79 que fundó aquel tribunal, y también la reforma del 2011 nuestra en materia de derechos humanos, que coloca, por ejemplo, la interpretación conforme como una norma constitucional explícita en nuestra Constitución a partir del 10-2 español. Y eso está documentado incluso en las discusiones de nuestra propia reforma del 10 de junio del 2011. Y también quisiera retomar algo que dijiste que me parece fundamental, que es que yo voy a parafrasearte, ¿no? La Constitución la hacen las personas. Es decir, podemos tener los mismos preceptos, los mismos artículos, las mismas disposiciones. Y claro, depende de los intérpretes y de los ejecutores de esas acciones que se señalan en las normas jurídicas, el sentido y el cumplimiento verdadero del objetivo que tiene una norma constitucional. Creo que esta conclusión que nos haces nos es fundamental, porque precisamente en México podemos decir lo mismo. Es decir, tenemos una constitución rimbombante en derechos que postula un federalismo en la letra adecuado. Probablemente tengamos un arreglo institucional de controles magnífico, pero bueno, todo ese contenido jurídico pues dependerá su alcance y su sentido dependiendo de quién vaya a ejecutar justamente esas normas. Bueno, pasamos entonces a las preguntas. No sé si alguien quisiera. Alejandro Lozano nos ha hecho una por escrito. Si te parece, Javier, la leo y después damos la palabra si alguien quiere participar. Nos dice Alejandro, sobre el asunto de la unidad territorial de España y el problema de la separación llamada independencia de Cataluña, para que esa comunidad autónoma se separe, se tendría que cambiar la Constitución. Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿sería necesario un referéndum? En caso de referéndum, ¿se limitaría a Cataluña o tendría que abarcar toda España? Es literalmente lo que dice la pregunta. Sí. Bueno, eso efectivamente ya ha sido resuelto por el Tribunal Constitucional cuando ha anulado, digamos, los intentos. Cuando ha anulado intentos de declaración unilateral, y el Tribunal Constitucional ha dicho el procedimiento para que Cataluña o cualquier comunidad autónoma pueda separarse de España, es decir, exigiría reconocerle el jus decisionis, el derecho de retirada, el derecho de separarse, y eso exigiría introducir en la Constitución del 78 una cláusula que estableciera el procedimiento de separación. Para introducir en la Constitución esa cláusula, hay que reformar la Constitución por la vía del 168, que incluye un referéndum nacional en toda España. Es decir, para incluir en la Constitución del 78 la cláusula de separación, dice el Tribunal Constitucional, hace falta inexcusablemente un referéndum de toda España. Es decir, si sale que no, los españoles votamos que no a introducir la cláusula de secesión, no podría haber procedimiento. Eso según el Tribunal Constitucional. Según otros juristas, mismo que soy el que estoy aquí, yo creo que la unidad del Estado, en la medida que es un límite material implícito a la reforma, no se pueden incluir cláusulas de secesión. El otro día se lo preguntaban también en una conferencia, si lo escuché decirlo, al profesor Manuel Aragón, que fue magistrado del Tribunal Constitucional. Y el profesor Aragón siempre suele decir eso, no hay límites materiales, la Constitución, pero él dijo, no, una cosa es decir que no hay límites materiales y otra cosa es que se puede incluso introducir una cláusula de secesión. Dijo, por su propia lógica, ontológicamente, la unidad del Estado no es susceptible de alteración. Y entonces dijo, sería inconstitucional cualquier reforma que introdujera cláusula de secesión. Opinión autorizada del profesor Aragón que comparto, ¿no? Pero bueno, según la tesis del Tribunal Constitucional, por responder a la pregunta de la novedad, no bastaría con que solamente hubiera un referéndum en una comunidad autónoma determinada para introducir la cláusula de secesión. Eso no, porque como es la medida que incluye reforma de la Constitución, el referéndum es nacional. No sé si he respondido. Creo que sí, justamente esa era la respuesta esperada, parece. Pues doy la palabra a quienes
están aquí en el aula. ¿Alguien le gustaría formular alguna pregunta? Sí, adelante, Jesús. Sí, gracias, doctor. Muy interesante, profesor Tajadura, la exposición. A mí me gustaría saber su opinión respecto a un tema que se da cotidianamente en el constitucionalismo de nuestros días, que son, más allá de las reformas, lo que representan los cambios constitucionales. En México, en la última década, más que reformas, hemos vivido auténticos cambios, que incluso, como usted lo sostenía, modifican la esencia de la Constitución. Me gustaría saber cuándo un cambio constitucional es viable contextualmente y cuándo, de alguna manera, modifica la propia morfología de la Constitución a tal grado que hablamos de algo totalmente diferente de lo que se pensó o de lo que construyó en su momento el poder constituyente. ¿Cuándo sí hablamos de cambio y cuándo hablaríamos de otra cosa que no es el cambio, ¿no?, sino que va más allá de los terrenos de esa modificación, que incluso podría decir configura como un nuevo texto constitucional? Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta y por la anterior, las dos muy, muy interesantes. Esta es la pregunta, digamos, clave. Una vez que se plantea que existen límites, bueno, ¿cuáles son esos límites? No es explicitarlos o responder a ellos. Yo creo que hay dos tipos, ¿no? Digo, como primera aproximación al problema que plantea y primera aproximación a la respuesta, habría que distinguir unos límites que son generales o universales, ¿no?, que se aplicarían a cualquier texto constitucional, que por resumirlos telegráficamente sería afectar al principio político democrático de soberanía popular, al principio jurídico liberal de garantía de los derechos y al principio jurídico de supremacía constitucional. Ejemplo, una reforma que dijera, la Constitución se puede reformar como cualquier ley, la flexibilizara, o una reforma que suprimiera el control de constitucionalidad de la ley. Pues eso ya, en principio, está afectando a una nota esencial, que es el principio jurídico de supremacía. O una cosa que dijera, la soberanía, en vez de residir en el pueblo, pues reside en un estado concreto, o en el presidente o en el gobernador de presidente de Murcia, ¿no? En el caso de España, no. La soberanía tiene que residir en el pueblo español y actualizarse a través de elecciones libres o periódicas. Un ejemplo, un artículo que las elecciones al Congreso se celebrarán en vez de cada 4 años, cada 25, afectaría ese principio de soberanía popular actualizada, o la supresión de derechos fundamentales. Es decir, cualquiera de esas, pero tanto en México como en España, como en cualquier sitio, digamos, esos límites serían universales. En cualquier país en que atentemos o destruyamos el principio político de soberanía popular, el principio jurídico liberal o el principio jurídico de supremacía constitucional, eso ya no estamos en un cambio en la Constitución, sino estamos en una destrucción de la Constitución, porque el texto que no tenga esos elementos ya no se puede llamar dignamente y honestamente Constitución. Eso me parece que es más fácil de determinar y ponernos de acuerdo, digamos, en cuanto a ese contenido objetivo universal. Y luego, el segundo tipo de límites ya dependen de cada uno de los textos constitucionales. Y entonces, y ese ya es más complicado, digamos, o es ya la tarea de cada doctrina y del Tribunal Constitucional de cada país, identificar lo que se puede llamar, bueno, en términos de derecho europeo, la identidad constitucional del Estado, las señas de identidad constitucional del Estado. Monarquía parlamentaria, república parlamentaria, Estado federal, Estado centralizado, esas notas de la forma de Estado de gobierno y de organización territorial, esas serían las señas de identidad. También si es la República Federal Alemana, la convertimos en un Estado centralizado, no podemos porque hay cláusula de intangibilidad que lo impide. Pero aunque no lo hubiera, aunque no hubiera cláusula de intangibilidad, si la constitución de la República Federal Alemana, las reformas para hacer un Estado centralizado y acabar con la autonomía de los Landes, pues no es un cambio en la constitución, es un cambio de constitución. Cambiar la constitución federal por otra centralizada. Eso sería del segundo tipo. No sé si más no puedo tampoco profundizar, ¿no? Pero habría que ver eso en los límites absolutos, porque son inherentes al concepto de constitución, al concepto político de constitución racional normativa, que vale para todos, y luego otro tipo que son ya las señas de identidad constitucional de cada país. Una cosa muy interesante también, al hilo de las preguntas que me han hecho, y es que, claro, todo este problema de las reformas constitucionales o los límites, al final podemos estar hablando mucho, pero el problema último es si el Tribunal Constitucional puede controlarlas o no. O sea, decimos, bueno, ¿y qué pasa si una reforma constitucional no respeta esos límites
y entonces el Tribunal Constitucional la puede anular o no. Lo digo porque esto se ha planteado en Europa, este tema, no ya en España, sino en Europa en general, porque con motivo del proceso de integración europea, el Tratado de la Unión Europea obliga a los Estados miembros a ser Estados de Derecho. O sea, un Estado de la Unión Europea no puede dejar de ser Estado de Derecho. ¿Qué es eso de Estado de Derecho? Todos los que estamos aquí sabemos lo que es Estado de Derecho. Bien, pero hay gente que no, obviamente que no quiere enterarse, ¿no? Estado de Derecho es independencia del Poder Judicial. Estado de Derecho es independencia. Entonces, una reforma de la Constitución que acaba con la independencia del Poder Judicial, a mi juicio, destruye la Constitución. Porque el principio político liberal, separación de poderes, independencia del Poder Judicial es un elemento. O sea, una reforma que acabe con la independencia del Poder Judicial destruye la Constitución. Pero problema, bueno, ¿y un tribunal constitucional puede anular una reforma constitucional que atente contra la independencia? Esto se ha planteado en Europa, imagino todo el mundo conoce por la relevancia internacional que ha tenido esos procesos políticos, Hungría y sobre todo Polonia. Polonia hace una reforma, Polonia voy a hacer reformas legales para acabar con la independencia del Poder Judicial, pues jubilando a los jueces a los 60 años, permitiendo que unos sigan, hay una serie de leyes, ¿no?, en esos dos países, pero incluso, bueno, pues llevándolo a la reforma constitucional, alterando los órganos que designan o ascienden a los jueces, el Consejo Nacional Judicial Polaco, entonces mediante reformas constitucionales. Y entonces, bueno, esas reformas constitucionales de la Constitución Polaca o Húngara que atentan contra la independencia del Poder Judicial pueden ser anuladas por los tribunales constitucionales. Digo, bueno, a ver qué responde el propio Tribunal Constitucional Húngaro o Polaco antes de que estén cooptados, ¿no? O qué responde la doctrina constitucional. No, es que hay una respuesta europea que vincula el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha dicho que esas reformas constitucionales son contrarias a los tratados europeos, son contrarias al principio de Estado de Derecho del artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, que incluye independencia judicial. Y entonces el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice que esas reformas son contrarias al derecho europeo y por tanto hay que anularlas. ¿Y quién? Y dice, y los tribunales constitucionales tendrían que anularlas. Luego eso de que si se pueden controlar o no las reformas constitucionales, que es el problema apasionante que subyace, ¿no?, al final con el que nos topamos, es preciso señalar eso, el avance que se ha producido en Europa con que cabe una justiciabilidad. ¿Por qué? Porque el principio de Estado de Derecho, pero bueno, también el principio democrático, el principio de respeto a los derechos fundamentales, están los tres en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, permite, es un nuevo canon, el canon de europeidad, que se diría, ¿no? Y entonces las reformas constitucionales que no respetan eso, nos dicen, no, ojalá no haya nunca, pero bueno, es que hemos visto en Hungría o en Polonia que sí puede haber reformas, ¿no?, en torno a ese de desarrollo de ese concepto que es un oxímoro, que en última instancia fue creado por Carl Schmitt, que es la democracia iliberal. La democracia iliberal, ¿no? Eso es un oxímoro. La democracia constitucional es democracia liberal, no puede ser iliberal. Y entonces ahí la Unión Europea se ve la fuerza que tiene, la importancia que tiene la Unión Europea para nosotros como instrumento estabilizador. Como instrumento estabilizador, no solo para España, lo mejor que le ha pasado a España es hacer la Constitución del 78 y lo siguiente es ingresar en la Unión Europea en el año 86, ¿no? Y es estabilizador y defensor como defensor del Estado de Derecho. Con lo cual estaríamos hablando de límites internacionales al poder de reforma de la Constitución. Correcto, en el caso de la Unión Europea, de los países miembros de la Unión Europea, sí. Digamos límites aceptados voluntariamente, porque ahí sí que en la Unión Europea, el Tratado de la Unión Europea, artículo 50, hay derecho de retirada y derecho de secesión. Entonces, Polonia sí dice, bueno, yo quiero cargarme la independencia del Poder Judicial, no quiero respetar el principio de Estado de Derecho del Tratado de la Unión Europea y me voy de la Unión Europea. Es el Brexit, digamos. Pero mientras estén en la Unión Europea sí que hay ese control y esos límites internacionales. Sí. Parecía pues comentar este tema, ¿no? Porque claro, en el supuesto también de que los países americanos evolucionen en procesos de integración supranacional, etcétera, o de integración jurídica supranacional, pues hay la posibilidad de configurar tribunales supranacionales, digamos, como defensores últimos de esos parámetros. Sin duda todos tenemos en mente aquí nuestra pertenencia al sistema interamericano, que no es lo mismo, ¿no?
pero porque no tenemos un proceso de integración, por supuesto, ni siquiera en las fases más iniciales, como lo que ha tenido la, Europa con la Unión Europea. Y creo que hay una nota muy distintiva, digamos, en ese aspecto con respecto a Latinoamérica, ¿no? En donde estamos en un sistema interamericano exclusivamente, bueno, exclusiva, pero importantemente relacionado con el tema de los derechos humanos, pero no un proceso de integración como creo que la Unión Europea funciona en este sentido que comentas, Javier, como, como un manto protector institucional de las de los países que forman parte y que de alguna manera, sobre todo, por ejemplo, para los países de Europa del Este que están integrados, creo que ha sido fundamental esa pertenencia, ¿no? Y esa adscripción a la Unión. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta que quisieran formular? Yo sí tengo unas dos últimas, quizá, Javier, aprovechando y quizá unos cinco minutos más. Porque me llamó la atención algo que se ha discutido mucho aquí mismo en nuestras conferencias y que es el tema de alguna manera, la ciudadanización de instrumentos constitucionales o incluso de nuestro propio sistema constitucional. Y me llamó la atención que en tu intervención aludiste varias veces al tema del temor a la participación, quizá, a los referéndums, a los plebiscitos. ¿Cómo entender, digamos, estas corrientes? Porque hay corrientes, por ejemplo, aquí en Latinoamérica que nos conducen a pensar en la consolidación de esos instrumentos para, de alguna manera, dejarnos de una suerte de elitismo institucional en donde todo se decide desde la cúpula o desde la élite, pero tener más bien instrumentos en donde la ciudadanía participe y digamos que no hay, lo que dicen estas tesis es que no hay que tener temor de esa participación amplia, popular, ciudadana. Nosotros mismos tenemos en unos pocos días una consulta para revocación del mandato del presidente de la República, por ejemplo. Y para temas, claro, constitucionales, ¿cómo entender esta interacción? ¿Estarías de acuerdo con que eso tendría que ser así? ¿Tendríamos que modificar esas maneras constitucionales ya, digamos, de tiempo que se han construido desde el siglo XIX y las mantenemos como que todo se debe tomar desde los poderes públicos, sin posibilidad alguna de interacción con la sociedad o atemperarlo con estos mecanismos de democracia directa? ¿Cuál sería tu opinión al respecto? Me parece que ese es el principal desafío que tiene el constitucionalismo, ¿no? Y en que se juega o se decide el futuro de la libertad, nada más y nada menos que de la libertad. Lo que hay que ver, al margen de la teoría, hay que ver la práctica. No lo sé, pero el otro día en Hungría, aparte de hacer elecciones, también había un referéndum, porque hay una ley que ha sido muy, muy criticada y con razón por los, digamos, por las organizaciones de defensa de los derechos de sexuales, que era una ley que prohibía hablar de ese tema o algo así, con sanciones graves, o que en las escuelas o en los colegios no se pudiera hablar, como si fuera un tabú, no se pudiera hablar de la homosexualidad, algo así, una ley. Y entonces se somete a referéndum. Ese ejemplo, no sé qué salió al final, pero los votantes húngaros tenían que también someter a referéndum esa ley. Pero en Suiza se sometió a referéndum la prohibición de construir edificios o mezquitas con minaretes. Y salió que sí, se prohibió. Te ponemos poner muchos ejemplos de referéndums. ¿Para qué han servido desde el punto de vista? ¿Para ampliar derechos y libertades o para restringirlas? Los referéndums han servido, los que tenemos como ejemplo, los que sean los realmente existentes. El Brexit es al margen, el Brexit es otro gran referéndum que ha sido decisivo para el futuro de Europa, ¿no? Y entonces, al final, los referéndums no han sido mecanismos que han favorecido la libertad, sino que la han restringido, dando la razón a los del siglo XIX, a Tocqueville, a Constant, a Stuart Mill, la tiranía de la mayoría, etc. Entonces, yo soy partidario de mantener los esquemas y la concepción de la representación, porque me parece que es más favorable para la libertad. Los filtros, la mediación, en el caso de los partidos políticos, son mucho más democráticos cuando los dirigentes de los partidos son elegidos por un órgano intermedio, por un órgano representativo que permite integrar sensibilidades, llegar a acuerdos y controlar, que no cuando el dirigente es elegido directamente, por eso lo hemos visto en España, en Francia, etcétera, por el militante, y ya no responde ante nadie. Porque claro, respondiendo directamente, le han elegido directamente a los ciudadanos, ya no responden. Eso tenemos en España, los partidos son caudillistas por eso. Entonces, los filtros y la mediación. Y el gran problema que tiene la democracia es la crítica, digamos, a la representación, ya no solo en el ámbito político. El gran problema es que, como decía en el 19, y es así,
La democracia es un régimen de opinión pública. Y en la opinión pública también había intermediación. Es decir, los medios de comunicación, los grandes periódicos, las televisiones, cuando había unas pocas televisiones y unos pocos periódicos, pero tenían la función de filtrar el mensaje, de filtrar el discurso y en última instancia de moderar. O sea, la representación, el filtro, etcétera, modera. Si prescindes de eso, la realidad es que la intervención directa de los ciudadanos, léase, se suprime el filtro de la mediación en la opinión pública, porque ya la estructura de la opinión pública ha cambiado radicalmente con las nuevas tecnologías, son las redes sociales que llevan a Trump y al Brexit. Y en las redes sociales, sin intermediación ninguna, ¿qué es lo que se favorece? El resultado ha sido favorecer la polarización, el extremismo, y quien ha salido perjudicado ha sido siempre el discurso moderado y, en última instancia, el discurso liberal. Por lo tanto, yo soy radicalmente, tengo poco tiempo, no puedo explicarlo con detalle, pero contundente en que esa línea me parece que no es la línea del constitucionalismo. El constitucionalismo es control del poder, garantía de la libertad. ¿Cómo se controla mejor al poder? ¿Legitimándolo directamente o a través de intermediaciones? Pues a través de intermediaciones en todos los ámbitos. Los referéndums son muy fáciles de manipular, son todos los ejemplos que podemos enseñar. Se prestan la demagogia y ahí sí que es que el referéndum, el plebiscito, también es que el verdadero origen es el que tuvo. El plebiscito napoleónico es que sirvieron para eso, para legitimar regímenes autoritarios, y pueden servir para eso. Lo que pasa es que por la demagogia pueden tener una buena prensa, pero yo creo que hay que hacer pedagogía y que tenemos, digamos, que combatir, porque exigen, digamos, unas premisas que hoy por hoy no se dan, ¿no? Digamos, de alta cultura cívica y una participación responsable y una sociedad muy estabilizada, muy homogénea y muy madura. Y hoy con las crisis, con las circunstancias dramáticas de muchos países, de la situación social y económica, es lo más alejado para de esas condiciones para poder llevar a cabo esa participación directa. Y luego, bueno, también al hilo de otra cosa que habéis comentado antes, interés, efectivamente, yo creo que una de las conclusiones o de las preguntas, ¿no?, y de mi intervención, es la importancia, digamos, de las normas no escritas, de los usos. La cultura política no solo se basa en el diseño institucional, sino también de esas reglas no escritas sin las cuales no puede funcionar la democracia constitucional, y se juega su futuro, más que en diseños constitucionales, en la regla no escrita de la tolerancia mutua. El adversario es adversario, pero no enemigo. Si se rompe el principio de tolerancia, llegamos al Chile del 73 y al golpe de Estado. Tolerancia mutua y el otro, la contención, contención institucional. Tienes que utilizar el poder legítimo que tienes, pero siempre respetando al adversario y no cediéndote. Y te excedes cuando pretendes controlar el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial, entonces no tienes contención. Y van las dos cosas unidas, claro, porque el otro es un enemigo, pues hay que aniquilarlo y entonces tienes que no limitarte. Y es tanto es así que pues se pueden hacer muchas comparaciones. No lo sé, pero me parece en su momento. La Constitución argentina era copiada parcialmente dos tercios de la de los Estados Unidos. La Constitución argentina era copiada de la de Estados Unidos dos tercios. Y bueno, y dio el resultado distinto, claro, porque no, alguien lo ha dicho antes, ¿no? Con mucho, ¿no?, la estructura, Alfonso. No basta con copiar unos artículos de la Constitución. Lo que importa son las personas, los actores, la cultura política, etcétera. Entonces, estamos concluyendo, digamos, minusvalorando un poco el tema. La reforma constitucional que nos trae aquí es importante, pero no es tan importante ni la panacea. Hay otros muchos temas. Pues créeme que ese último mensaje, Javier, nos identificamos plenamente, ¿no? El tema de dividir, de considerar al adversario como enemigo, ¿no? Pues es un tema central para socavar, digamos, esta cultura jurídico-política constitucional que nos permitiría precisamente buscar eso que comentabas al principio, ¿no? La Constitución como tratado de paz, como un consenso para la pacificación, que, por cierto, es una idea que él señala también muy profunda, ¿no? Que ha elaborado, ¿no? Precisamente Kelsen, en esa construcción de las minorías políticas como una institución relevante en su idea de democracia, ¿no? Pues muchísimas gracias. Hemos llegado lamentablemente al final de este espacio. Te agradecemos nuevamente, Javier, todo estas ideas que nos has dado, estas reflexiones. Y bueno, nos quedamos nosotros precisamente con nuevos análisis, con estos comentarios que nos has hecho. Y no nos queda más que agradecerte ahora, abriendo quizá los micrófonos, por favor, para darle un fuerte aplauso a el doctor Javier Tajadura, hasta allá, hasta Bilbao. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, encantado, ha sido un placer, de verdad que estoy muy contento de haber estado y te agradezco y cuando queráis podéis contar conmigo. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Estamos en contacto, Alfonso. Gracias a todos. Que estén muy bien. Sí. Buenas tardes a todos.